Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Jorge Ugarte, candidato presidencial del Partido Liberal Clásico Tu Independencia para las próximas elecciones en el Perú del 2026. Primero quiero felicitar a Javier Milei en Argentina y al Partido de la Libertad Avanza, porque Javier Milei representa un equipo de liberales que los ha apoyado y que hoy han revolucionado las ideas de la libertad y se han convertido en la primera fuerza política de Argentina. Es revolucionario lo que ha hecho Javier Milei. Y vamos a seguir paso a paso lo que pueda ocurrir en octubre. Y si es que hay una segunda vuelta, que se le conoce en Argentina como balotaje, estaremos ahí siempre para poder apoyar a este partido a la distancia, sin querer colgarnos de ellos, ni mucho menos sacar provecho de una victoria que solo le compete y le corresponde a Javier Milei y a su equipo, representado por el partido La Libertad Avanza. Aquí en el Perú también estamos construyendo un partido liberal clásico que se llama el Partido Liberal Clásico Tu Independencia, que tiene tres pilares fundamentales como partido: conservador en lo social, liberal en lo económico y patriota en lo soberano. ¿Qué quiere decir el último, que puede encender las alarmas de alguno? No nos sometemos a ninguna agenda internacional, ni a la agenda que nos ponga el Fondo Monetario Internacional, ni a la agenda que nos ponga la OMS, ni a la agenda que nos ponga la ONU, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la agenda que te puedan poner los chinos, ni la agenda que te puedan poner los gringos. Acá nosotros somos un país soberano, que lo que buscamos es mantener esa soberanía, y nuestra mayor justicia está en la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, y no hay una Corte Superior por encima de esta en otra parte del mundo. Así que adiós Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos un partido liberal porque creemos en la libertad económica. Creemos que el Estado ha ido recortando las libertades económicas de la gente, y estas libertades tienen que ser recuperadas, y nosotros las vamos a devolver a través de eliminar. No queremos nosotros más poder. No nos den más poder como políticos. Somos el único partido político del Perú que te dice: como político, no quiero ese poder de la educación, no quiero el poder de decidir sobre la currícula escolar, no quiero el poder sobre los impuestos desmedidos que hay actualmente, no quiero el poder sobre la SUNEO, no quiero el poder sobre la ATU, no quiero el poder sobre el ministerio, sobre la cultura, no quiero el poder sobre la mujer, no quiero el poder sobre el ambiente. No. Ese poder desmedido que hoy tienen los políticos, yo no los quiero, yo no los deseo. Hay que darle libertad a la gente, hay que devolverle esa libertad que han ido perdiendo. Y número tres, y para culminar, somos un partido conservador porque conservamos el principal derecho de todo ser humano, que es el derecho a la vida. Estamos en contra del aborto y estamos en contra absolutamente de la adopción homoparental en el Perú, porque los niños no son trofeos, escúchame, señor Ricardo Morán, bien claro, los niños no son trofeos ni son mercancías que se compran y que se utiliza machistamente el cuerpo de una mujer porque por temas económicos, ¿no?, brinda su cuerpo, lo más machista que puede haber en el mundo, y usted deposita junto con el óvulo de ella su esperma y usted va a tener un hijo comprado, porque ahí hay dinero de por medio. Acá no se compran niños, acá las pretensiones personales de éxitos como padres no se van a tener si es que de por medio hay una intención económica, la compra de un niño, la manipulación genética. No estamos a favor de ello. Los que lo quieran hacer tienen Estados Unidos u otros países para hacerlo, pero eso no quiere decir que nosotros como país o como gobierno, si es que llegamos a hacerlo, vamos a someternos a los caprichos y veleidades de un grupo de personas que creen que los hijos pueden ser mercancías y que las mamás no existen y que son imposiciones, por el amor de Dios. Así que este partido la tiene clara, no estamos mintiendo en ningún momento. Y vamos a aplicar esos tres pilares cuando lleguemos al gobierno en el 2026. Nos vemos.